Hola, ¿Cómo estás? amiguitos. Hola, hola. Hoy les vamos a enseñar cómo hornear pan de banano. Miss Arlette, ¿qué necesitamos para hacer pan de banano? Primero vamos a necesitar los ingredientes, que es leche, Leche. aceite de coco, Aceite de coco. un huevo, Huevo. esencia de vainilla, Esencia de vainilla. polvo de hornear, Polvo de hornear. canela, Canela. harina Harina. y azúcar. Azúcar. Okay, y vamos a empezar con pelando las bananas. Okay. Y las vamos a poner adentro. Luego vamos a hacer un puré de banana usando este. Va a quedar más o menos así. Luego vamos a poner los ingredientes, que es leche, Leche. luego el aceite de coco, Aceite de coco. luego el huevo. Y ese ustedes lo pueden romper para que el niño lo pueda poner aquí. O si el niño ya tiene más de 2 años y medio, ya lo puede romper el solito. Lo voy a poner en la basura. Y este también. ¿Ok? Y ahora seguimos con la esencia de vainilla. Niña, Y luego vamos a ir con los ingredientes secos, que es el polvo de hornear. Luego sigue la canela. canela. Lo siguiente es La harina. la harina. Más harina. Y azúcar. Azúcar. Y ahora vamos a revolverlo todo. Ahora es tu turno, Miss Arlette. Vamos a mixtear.
se va a ir viendo así. ¿Puedo olerlo, mi Sole? Huele súper rico. ¡Qué rico huele! ¿Ya está lista nuestra mezcla? Sí, ya está lista. Ahora la vamos a poner en los moldes. Los moldes de hornear. Y le vamos a echar aceite de coco que ya le habíamos puesto nosotras un poco. Para que no se pegue. Ok. Esto lo pueden hacer los niños usando una cuchara. Ya tengo listo el primer molde. Ahora vamos por el otro. Ya tenemos nuestros moldes llenos. Ahora, ¿qué nos vamos a hacer, Miss Arlette? Ok, so ahora ya tenemos el horno precalentado a 350 y los vamos a meter nomás por 30 minutos. Bueno, nos vemos en 30 minutos. Bye. ¡Hola, amigos! Ya estamos de vuelta. Y ahora ya lo sacamos del horno y vamos a esperar que se enfríe poquito para podernoslo comer. Lo vamos a sacar y lo vamos a cortar para probar cómo nos quedó. Miss Lidia, ¿gusta algo? Sí, yo quiero probarlo. Yummy, yummy. Se ve muy rico. Huele muy rico. ¿Lo probamos, Miss Arlette? Ajá. A ver si me quedó un pedazo. Qué rico. Muy bueno. Muy rico. Bueno, espero que les haya servido este video e intenten hacerlo en casa con mamá y papá. ¡Adiós! ¡Adiós!